Hola, soy Mara Martín de maragym.com y bueno, te traigo esta vez sesión para el abdomen, ¿vale? Trabajar toda la zona abdominal y lumbar también, ¿vale? Vamos a empezar un poquito a calentar, como siempre. Vas a necesitar una esterilla, una toalla o algo para apoyarte. Y bueno, empezamos. Abdomen apretado, ese ombligo hacia adentro, que no haya curvatura en esa zona de atrás y los hombros relajados, ¿vale? Apoya las manos a los lados. Y empezamos a calentar un poquito esa zona abdominal, ¿eh? Cuidado al elevar, vamos a elevar esas piernas arriba, que no se arquee esa zona lumbar. Aprieta fuerte el abdomen y empezamos a controlar el movimiento, ¿vale? El movimiento sale de las caderas, fíjate, simplemente una flexión y extensión de caderas con esas rodillas flexionadas. Tocamos ahí con la puntita solamente de los pies en el suelo, ¿eh? Estamos calentando zona abdominal, ¿eh? Un poquito para calentar. Ahí lo que vamos a trabajar un poquito más fuerte después. Coge aire y suelta el aire y controla el movimiento, ¿eh? Mira, vamos a extender un poquito más complicado. Extiende ahí y recoge. Lleva rodillas al pecho y extiende abajo. Cuidado con bajar mucho porque cuanto más bajes, tienes que tener un mayor control de la zona abdominal. Te lo recuerdo constantemente, ¿vale? Quiero que tires del abdomen, no quiero que tires ni de lumbar ni de cervical. Esa espalda completamente apoyada y controlando el movimiento. Vamos a abrir arriba, piernas extendidas y cruza lado a lado. Como te he dicho, cuanto más bajes piernas, mayor control, mayor zona a trabajar. En este caso simplemente estamos calentando la zona abdominal un poquito, ¿eh? Así que bueno, ponlas arriba y simplemente cruza a un lado y al otro. Vamos a seguir calentando, esta vez boca abajo. Vamos a hacer unas tablas que también haremos en los ejercicios del final. Colócate esa tabla, espalda recta, piernas extendidas, abiertas y simplemente apoya codos. Vamos a llevar esos tobillos hacia adelante y hacia atrás. Fíjate, solo muevo los pies, ¿eh? Y el cuerpo me acompaña. Ahí. Apoya codos, esos codos van apoyados aproximadamente a la altura de los hombros y solo quiero que lleves hacia adelante el cuerpo y hacia atrás, que no se te caiga ese glúteo hacia abajo ni subirlo, ¿vale? Y bueno, hemos calentado un poquito y así empezamos con nuestros ejercicios. Primer ejercicio, ¿vale? Son cinco. Colócate, apóyate, vamos a elevar una parte de arriba de la espalda un poquito. Ese cervical, esa zona del tronco arriba. Y vamos a llevar piernas, rodillas al pecho y a extenderlas. Como el ejercicio de calentamiento, pero mayor complicación, un poquito más control de la zona abdominal y lumbar, porque también estamos elevando un poquito la cabeza, ¿vale? Cuidado con esa cervical, simplemente las manos apoyadas en la cabeza. Notando un poquito la zona abdominal superior, cómo también se trabaja, ¿eh? Y la zona abdominal inferior, trabajando también las piernas al extenderlas y al flexionarlas. Primer ejercicio, ¿eh? Vamos a hacer 20 repeticiones de este primer ejercicio. Vamos a por el segundo ejercicio. Vamos a hacer una bicicleta, ¿vale? Hacia un lado y hacia el otro. Las manos siguen apoyadas, pero no tiramos de cervicales ni de cabeza, ¿vale? Lo que hacemos es girar ese tronco, fíjate, hacia un lado y hacia el otro, llevando la rodilla al pie contrario, ¿vale? Bueno, la rodilla al codo contrario, opuesto, ¿vale? Hacia un lado y hacia el otro. Gira tronco a un lado y al otro y no apoyamos ni piernas ni tronco completamente, estamos constantemente apretando abdomen arriba, ¿eh? Fíjate, controla el movimiento y respira, ¿eh? Suelta el aire y respira. Como te digo, hunde pecho abajo y haz la fuerza que salga de tu abdomen, es lo que estamos trabajando, ¿eh? 20 repeticiones. Vamos a por el tercer ejercicio de abdomen. Descansa un poquito si te hace falta. Que seguimos, van seguidos, ¿eh? Eleva piernas arriba 90 grados. Sí, simplemente vamos a subir y a bajar un encogimiento, ¿eh? Hunde pecho arriba, hunde ombligo,
Puedes hacerlo también con los brazos extendidos ahí, ¿vale? O con las manos apoyadas en la cabeza. Pero simplemente para apoyar cabeza, ¿eh? Los codos van abiertos y subimos. Ahí. Sube de tronco, ¿eh? Sube de abdomen, no subes de cervical. Vamos, aprieta fuerte, coge el aire al bajar y al subir sueltas el aire. Hacemos unas 20 repeticiones. Con buen control, ¿eh? Con buena zona abdominal apretada, notando cómo estamos trabajando ese abdomen, ¿eh? Vamos, ejercicio básico de abdominales. Vamos a por el siguiente ejercicio. Vale, levántate y nos colocamos boca abajo en tablita. Los últimos dos ejercicios son boca abajo, ¿vale? En total hacemos 5. Venga, colócate. Ahí, apóyate bien. Zona abdominal apretada, piernas extendidas y todo apretado. Va ahí, ¿eh? Y ahora vamos a llevar una pierna hacia adelante y la otra, ¿vale? Hacia el brazo del mismo lado, ¿eh? Fíjate, rodilla hacia arriba. Con la espalda que sigue recta y que no se nos caiga ni la cadera ni el pecho hacia abajo, ¿eh? Estamos controlando el movimiento. Es un ejercicio bastante global, ¿vale? Aparte de que estamos trabajando el abdomen, estás trabajando también el lumbar, estás trabajando en general todo, porque también estás haciendo fuerza con brazos al apoyarte, ¿eh? Trabajo muy bueno, funcional, ¿vale? Para todo el cuerpo, pero sobre todo la zona del core, la zona central, que es la que nos está interesando ahora mismo en esta sesión, ¿eh? Zona abdominal y lumbar, toda la faja que llaman. Ahí hacemos unas 20 repeticiones también de cada lado, ¿eh? Vamos, fuerte, ¿eh? Nota cómo está trabajando toda esa parte, ¿eh? Vamos, que no se te caiga. Sigue. Si ves que se te hace muy largas, pues bueno, siempre puedes hacer menos repeticiones, ¿vale? Extiende un poquito esos brazos hacia adelante y estira espalda un poquito. Bueno, aquí tengo a mi perra que siempre se acerca un poquito ella también para hacer algo, ¿eh? Yo no sé, pero ella también le gusta aquí estirar conmigo y hacer cosas conmigo. Claro, hombre. ¿Cómo no? Bueno, seguimos. Nos queda el último ejercicio, ¿vale? Vamos a ir boca abajo también. Bueno, voy a tener que sacar a la perra, vamos a ver. Un momentito, porque si no, no me va a dejar. A terminar el último ejercicio que nos quedaba, ¿eh? Venga. Ahora sí. Colócate. Estira ahí un poquito. Y vamos a por el último. Igual, ¿vale? Esto un poquito más de equilibrio, mayor control y un poquito más fuerte que los anteriores, ¿eh? Mira, vamos a llevar pierna y brazo contrario arriba, ahí en equilibrio, ¿vale? Y vamos a ir cambiando lado a lado. Es inevitable girar un poquito el cuerpo, ¿vale? Hay que controlar ese equilibrio. No es fácil. ¿Vale? Tienes que tener un buen control postural, un buen control abdominal y lumbar. Y ahí simplemente aguantas unos segundos en equilibrio y cambias. Una buena simetría del cuerpo, ¿vale? Hunde costilla del lado contrario para mantener ese equilibrio y que no se nos caiga el cuerpo, ¿eh? Ahí. Fíjate mi espalda que está completamente recta, ¿eh? Y la pierna sube a la vez que el brazo en una línea. Todo junto, ¿eh? Venga, último ejercicio. Eso es. Si no puedes, mira, apóyate bien, esta vez con los codos. Es diferente, ¿vale? Diferente, pero bueno. O bien apoya rodillas para empezar
Está también muy bien, ¿vale? Si ves que con los brazos extendidos no puedes, codos o rodillas, no pasa nada. Bueno, estos son los ejercicios, ¿vale? Cinco ejercicios. Hemos hecho una serie, así que te animas y hacemos otra. ¿Qué te parece? ¿La hago yo contigo? Venga, vamos a hacer otra. Habría que hacer tres, ¿vale? Un mínimo de tres series. Vamos a por la segunda serie de estos cinco ejercicios. Y la tercera la haces tú en tu casa dependiendo cómo te veas, ¿vale? Si puedes, pues bien. Si no, pues no pasa nada. Empezamos. Primer ejercicio, acuérdate. Esas piernas. Extiende y flexiona. En esta segunda ronda siempre tenemos un mejor control porque ya lo hemos hecho una vez. Y bueno, pues ya nos tiene que salir un poquito mejor, aunque nos cueste más, porque ya estamos trabajando, ya hemos trabajado una serie, ¿no? Una parte. Entonces, pues sí se nota un poquito lo que es la fatiga. Nada, no mucho apenas, ¿eh? Pero sí se nota. Hacemos 20 repeticiones, ¿eh? Como siempre te digo, si puedes menos, menos, pero intentamos aguantar, si controlas bien la postura, esas 20 repeticiones, que no se nos caiga la cabeza, ¿vale? Vamos a por la segunda. Segundo ejercicio. Vamos a llevar oblicuo, ¿vale? Ahí está. Codo a rodilla contraria. Sin bajar la parte de arriba, sin bajar la parte de abajo, simplemente girando, girando tronco, ¿eh? Controlando el movimiento y elevando ahí un poquito, como me ves, la parte superior de la espalda, ¿eh? Un de pecho, un de ombligo. Y trabaja bien ese fuerte abdominal, ¿eh? Trabájalo bien, que es lo que estamos haciendo. Vamos, 20 repeticiones, ¿eh? No lo pierdas. Vamos, tienes que controlarlo mejor. Estamos en la segunda serie, segundo ejercicio, ¿eh? Nos quedan tres ejercicios, venga, y van seguidos. Bien. Tercero. Nos seguimos ahí tumbando boca arriba, ¿eh? Sube piernas y simplemente vamos a elevar un encogimiento de extiende un poquito si ves que te tira un poco ahí el abdomen, ¿eh? Extiende un poquito ahí. Venga, vamos a por ello. Coge aire y al subir sueltas el aire y hay un de pecho y aprieta abdomen. Simplemente es un encogimiento. No hace falta subir mucho más. Ahí ya lo tienes que estar notando si lo haces bien, ¿vale? Cuidado al bajar, no sea que la zona lumbar. Esas piernas arriba. Y ese pecho lo hundimos elevando la parte superior de la espalda, simplemente. Venga. 20 repeticiones. Suelta el aire al subir y coge el aire al bajar. Vamos a por el tercer, no, a por el cuarto ejercicio ya, boca abajo. Acuérdate que hay dos ejercicios boca abajo. Venga, llevamos rodilla, acuérdate de esa tabla que no se te caiga. Y rodilla al brazo del mismo lado, ¿eh? Cuidado ahí abajo. Ni tampoco ahí abajo, ¿eh? Bien arriba esa espalda. Y ese buen apoyo de piernas y de manos, ¿eh? Venga, vamos a por ello. Eleva bien esa rodilla arriba, ¿eh? Vamos, llevamos 5, ¿eh? 5 a cada lado. Aprieta abdomen. Eso es. Sí. Vamos, llevamos 12, ¿eh? ¿Cómo lo llevas? Aguanta. Vamos. No queda nada, ¿eh? Sigue, estamos acabando con este. Venga, aprieta fuerte. Bien, estira un poquito esa espalda. Bien hecho, ¿eh?
Seguimos, último. Equilibrio, acuérdate. Esas tablas. Venga, vamos a por ellas. Si no puedes, apoya codos, acuérdate. O ahí, apoyando rodillas. ¿Vale? Yo lo voy a hacer ahí, apoyando codos. O apoyando codos y rodillas, también lo puedes hacer, como te enseñaba antes, ¿vale? Venga, vamos arriba. Y si puedes conmigo ahí, extiende brazos, extiende piernas. Y vamos, empezamos. Uno de cada lado. Voy contando dos. Equilibrio, ¿eh? Tres. Aguanta. Cuatro, venga, vamos. Cinco. Espalda recta, ¿eh? Seis. Siete. Vamos, lo tienes ya, ¿eh? Me va costando, ¿eh? 8, vamos. Ah. Bien. He hecho 8, creo. 10, ¿vale? 10 repeticiones. No sé si te me ha ido algunas, la verdad. Estira un poquito esa espalda. Ya cuando notes que se te va un poquito, pues no fuerces tampoco ese lumbar. Hemos trabajado zona abdominal. Te dejo a ti una serie más por si quieres hacerla, ¿eh? Nos vemos en mi siguiente vídeo. Chao.